En los últimos tiempos hemos encontrado expresiones populares importantes. Los estudiantes, las estudiantes, todo el movimiento educativo se levanta para trabajar por una propuesta de legislación diferente para la educación superior. Las campesinas y los campesinos salimos a la carretera a reclamar contra este modelo que acaba, destruye al campesinado, elimina la economía campesina. Las trabajadoras y los trabajadores, las madres comunitarias, los afros, los indígenas, el movimiento social en su conjunto se expresa y estamos encontrando un momento muy importante de expresión del movimiento en la lucha social. Es fundamental entonces reconocer ese sitial importante en que se encuentra la lucha social. Hay un auge y hay una aspiración de todos de seguir reclamando, de encontrar en la movilización el instrumento de construcción de lo diferente, de un nuevo modelo. Para mí, entonces, es supremamente satisfactorio, pero necesitamos construir una apuesta nacional para que no haya solamente expresiones sectoriales, sino que avancemos a la construcción nacional de una propuesta concreta de movilización de país. El movimiento social colombiano viene expresándose en la calle, viene exigiendo la construcción de un país en condiciones de vida digna, viene demostrando cuáles son los problemas de fondo que tiene este país. El movimiento colombiano ha puesto en los últimos tiempos la lucha social en el máximo nivel y esa lucha social requiere hoy una articulación con espacios de participación política. No nos podemos quedar únicamente en las reivindicaciones sociales como sectores, sino que tenemos que avanzar en la construcción de una propuesta de país que nos lleve a luchar por un modelo de sociedad, por un modelo económico y un modelo de desarrollo distinto. Y la lucha social entonces encuentra un complemento en lo que es la participación política directa. Directa quiere decir con la participación de los dirigentes sociales. Es importante entonces que este momento en que se encuentra el movimiento social sea catapultado a un escenario más de disputa, que es el de las elecciones, el de participar en la disputa institucional, el de luchar por transformar desde las instituciones del Estado las condiciones que tiene el país y avanzar hacia un nuevo modelo. Nosotros estamos comprometidos con construir lo nuevo. El movimiento social tiene el reto de entregarle a la sociedad colombiana alternativas distintas. Pero cuando nos atrevemos desde las instancias de gobierno a construir propuestas diferentes, a proponer modelos que respeten la vida, ordenamientos de la sociedad que garanticen otra forma de participación en los ejercicios de la democracia, aparecen los enemigos a torpedear toda la posibilidad de participar en la construcción de nuestros sueños. Aquí estamos enfrentados hoy con ejemplos claros, le sucedió a Piedad Córdoba, a Gustavo Petro, al movimiento social, y todo eso no significa perseguir a individuos. Lo que se está tratando aquí es de frenar la posibilidad de que la sociedad construya un modelo económico y de desarrollo del tamaño de sus sueños. Lo que se está frenando aquí es la participación de la sociedad en la construcción del país en condiciones de vida digna. Entonces, no es solo un ejercicio de la democracia, es las aspiraciones del pueblo de construir lo nuevo, lo que se quiere callar, lo que se quiere frenar, lo que se quiere cercenar.